Amigos, muy buenas tardes. Yo soy el pescador Chafa y continuamos en este episodio con una receta que también está facilísima para solteros, para los niños, les encanta. Está demasiado sencilla, está muy rica, pero efectiva y además con muy pocos ingredientes. Vamos a hacer el día de hoy unos tenders o fajitas de pollo empanizadas, de lo más sencillo y de lo más básico, pero a la vez delicioso. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta ocasión son los siguientes: sal y pimienta al gusto. Tenemos aquí 1 kilo de pollo que precisamente vamos a salpimentar y lo vamos a cortar en fajitas. Lo puedes obviamente comprar ya de una vez así, ahí ya la mayoría de las marcas ya lo venden así en fajitas. Tenemos 3 huevos, aceite, vamos a utilizar 1 litro, 1 litro de aceite, de preferencia de canola. 1 taza de harina, harina totalmente de la regular. Y esta caja, tengo aquí una caja de 350 gramos de empanizador cornflakes. A mí realmente, tú puedes usar el que tú quieras, a mí realmente sí me gusta mucho y recomiendo el empanizador cornflakes. Así es que estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Realmente, anímate, está muy sencillo. Y lo vamos a acompañar con un aderezo de mostaza dulce, que si quieres ver esa receta, chécala, va a estar muy buena también. Pero por lo pronto, vamos a comenzar. Entonces, aquí tenemos ya nuestro pollo salpimentado, todo ya viene en fajitas. Y el orden es el siguiente: de aquí nos vamos a pasar a la harina. Vas a harinar tus fajitas y después se van al huevo batido. Aquí tenemos ya los 3 huevos batidos. Ahora, nada que me salto el paso de la harina y me voy directamente del huevo al empanizador, porque no queda igual, te va a quedar muchísimo mejor si sigues el orden de las estaciones. Tenemos el pollo salpimentado, harina, huevo y por último el empanizador, y ya de aquí se puede ir al aceite. Litro de aceite adentro. Trata siempre de todas maneras de dejarlo por lo menos unos 2 minutos calentando la pura olla, y ya después pones el aceite y se te va a poner caliente mucho más rápido y ahorras mucho más gas. Tenders de pollo adentro. Ahí tenemos ya nuestro aceite bien caliente y metemos nuestra primera ronda, que puedes meter más o menos de 4 a 6 según el tamaño, y cuando alcancen ese doradito que nos gusta, ese color, lo sacamos en papel absorbente y listo. Este es el tono doradito que estamos buscando. Si lo sacas de este color, va a estar crujiente por fuera y jugoso por dentro. Mis queridos amigos, tenemos ya lista entonces nuestra receta. Aquí están nuestros tenders de pollo, nuestras fajitas empanizadas, acompañadas de maíz dulce, y nuestra estrella, que es el aderezo de mostaza dulce, hecho desde cero, súper fácil y delicioso. Esta es nuestra receta por el día de hoy. Si te gusta, danos tus likes, suscríbanse por favor. Yo soy el pescador Chafa y nos vemos en la próxima. Porque le gusta a los niños, es buena botana, es muy fácil de hacer. Yeah.